Siempre es bueno escuchar decir palabras de sabiduría. En verdad, a veces son buenas y a veces son malas, como la noticia que te tengo. ¿Qué pasa, maestro? He sido víctima de un robo. ¿Qué gente tan mala, maestro? ¿Qué gente ni qué nada devuelve de mi cartera? Nombrado vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, acaba de pasar la prueba de la báscula. Ahora me pregunto, ¿cómo es posible que con tanta marmaja, Nelson Rockefeller asuma el puesto de vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica por un sueldo de $90,000 al año? ¿No se les hace raro a ustedes, después de ganar 55 millones de pesos anuales? El angelito se dispone a ganar solamente 1,125,000 pesos al año. ¿A qué le estará tirando Nelson Rockefeller? ¿No será que, habiendo sido un excéntrico millonario y el más destacado de la Unión Americana, solamente le falte la experiencia de saber qué se siente ser pobre? Definitivamente queda descartada la posibilidad de que le esté tirando a ganar dinero. Por otro lado, tampoco es posible que le esté tirando al poder, ya que el vicepresidente de los Estados Unidos normalmente es una figura decorativa. Algunas de sus amistades manifiestan que el niño rico, Nelson Rockefeller, siempre soñó con poder estacionar su coche en segunda fila. Este pequeño detalle lo ha hecho abandonar un ingreso de 55 millones anuales de dólares, por 1,125,000 pesos mexicanos. ¿Valdrá la pena hacerle el feo a 55 millones de dólares al año solamente por estacionarse en doble fila? Mientras son peras o son manzanas, yo me voy a Washington para hacerme cuate de Nelson Rockefeller. A ver si hay manera de que me toque una pizcacha de la marmaja que se piensa llevar el angelito. Ya lo dice el dicho, uca uca, el que se lo encuentre se lo involucra. Pues nada, que así es el abarrote. Nadie está contento con lo que Dios le dio. El chino quiere ser lacio, el lacio quiere ser chino. El flaco quiere ser gordo, el gordo quiere ser flaco. El alto quiere ser chaparro y el chaparro quiere ser alto. El soltero quiere ser casado y el casado quiere estar muerto. Dime, mi pequeño saltamontes, desde que entré a este templo, hay una duda que me embarga. Dime, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué estamos pelones? Mira, yo estoy sin pelo porque desde pequeño, en Pekín, me bautizaron con agua de acumulador. ¿Y yo, maestro? Es que tú eres sobrino de Manolo Fábregas. ¿Qué?